Ricardo y Guille forman parte de este grupo que se llama Blue Indigo. Así, en un último suspiro, desataré las hebras con tus miedos, me hilvanaré tu cuerpo en tu idea serás, me ligaré tu voz de si bemol, respiraré un tormento de gemido, a ciegas olfatearé tu llanto, asfixiaré de luz entre tus párpados y me ahogaré de vida y me ahogaré de voz. Enunciaré tu nombre en un latido, destilaré mis dedos piel de labios, florecerá tu aroma de tierra humedad, de gusto a almendras, de gusto a dolor, descifraré tu cuerpo en crucigramas, en consonantes convocaré tu techo, saborearé tus labios entre mis dedos y en tu mirada desnudaré tu olor. Bueno, nacer en un último suspiro. Algunas de estas poesías las van a encontrar en el libro. Que dejo ahí. Ay, yo soy vendedora también. El libro, si quieren. Pueden comprar el libro si quieren, pueden. Bueno, gracias por habernos escuchado. Y gracias por la invitación. Ahí está la mesa. Thank you.
entonces, ahí va, ahí va. ¿Por qué siempre el arte debe ser algo a develar? Presuponiéndolo un núcleo iceberg, invisible, hundido, casi perdido, inaccesible. ¿Por qué no estaría a la vista en superficie a la vez que a los ojos, a las manos, a los oídos? ¿Por qué debiera estar siempre en los abismos esperando? No hablamos, claro, de un arte industrial o de masas, actividad sucedánea con raíces en fábricas, factorías y frutos en efectivo contable. No hablamos de eso. Ni de un arte cocina o vestimenta, también abordados con su secuela y precuela de discriminación y elitismo. De eso tampoco hablamos. ¿Constarán los seres humanos todos sin excepción de profundidades que no transmiten al arte y al que no dotan más quizás que de guarniciones y enseres, de atuendos, envases y correas de transmisión? Léase teoría y especulaciones usadas y abandonadas en cualquier lugar y diseminadas que languidecen a propósito, cubiertas por la vida, esperando un tiempo más democrático, con herramientas universales. ¿Será el camino el afinamiento de las posibilidades sensuales y el reconocimiento y develación en su magnitud, hasta aquí negada de lo intuitivo? Ir hacia lo que somos con lo que seremos. Otro chino. Y me extraño, maestro. Sí, por ahí le damos uno, dos, cada uno. Vamos mirando. ¿Qué ahora hagamos el chino? Claro, poeta le dijeron tres. Claro, hagamos poeta le hizo tres acá. Claro. No, vayan tirando. Vaya. Estaciones profundas y se termina. Ahí va otra. Han limpiado el predio donde estaba el circo. Los cirujas se descalientan al sol de cada día. Están los perros hambrientos. El zapato roto del suicida, un paraguas rojo en el montón de basura del supermercado chino. Marzo trajo los despojos en el nombre de alguien. Estamos en el lugar donde un río y las penas atraviesan la miseria. Tenemos en las manos el humo de cadáveres de distintas intenciones, de otoños, fiestas de santos, rostros buscando una vida, en los ojos el paisaje, una bronca hace palabras, ¿quién dejará a quién? Ser el otro, aún con lo mínimo, sin que la razón lastime el lugar vulnerable de las ceremonias, y así esperamos el futuro. ¿Quién toma la posta? Patricia Barón. Un ser anterior se asoma a veces. Suele asustarse de las disonancias, o sea, de casi todo. Entonces busca aquello que lo deje un rato respirar. Un kairós ciego busca el silencio, que ligue lo que presiente a lo que ignora. Detrás suyo nacen amontonadas las palabras, destinadas y olvidadas después de su destino. Un lenguaje entonces anterior a este que oscuramente nos acompaña, que no tenga aguacero ni comienzo, que no tenga ni yo, ni vos, ni aquel, tan solamente un pensamiento en vías de extinguirse, flexible, más flexible y certero. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan, no lo
nos retiramos. Lo que el gobierno diga, no, no es que dice mentira, miente, miente. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes. Son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos. Otro, 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 chino. Y me extraña, maestro. Sí, por ahí le damos Han limpiado el predio donde estaba el circo. Los cirujas se descalientan al sol de cada día. Están los perros hambrientos. El zapato roto del suicida, un paraguas rojo en el montón de basura del supermercado chino. Marzo trajo los despojos en el nombre de alguien. Estamos en el lugar donde un río y las penas atraviesan la miseria. Tenemos en las manos el humo de cadáveres de distintas intenciones, de otoños, fiestas de santos, rostros buscando una vida, en los ojos el paisaje, una bronca hace palabras, ¿quién dejará a quién? Ser el otro, aún con lo mínimo, sin que la razón lastime el lugar vulnerable de las ceremonias, y así esperamos el futuro. ¿Quién toma la posta? Patricia Barón. Sí. Un ser anterior se asoma a veces. Suele asustarse de las disonancias, o sea, de casi todo. Entonces busca aquello que lo deje un rato respirar. Un kairós ciego busca el silencio, que ligue lo que presiente a lo que ignora. Detrás suyo nacen amontonadas las palabras, destinadas y olvidadas después de su destino. Un lenguaje entonces anterior a este que oscuramente nos acompaña, que no tenga aguacero ni comienzo, que no tenga ni yo, ni vos, ni aquel, tan solamente un pensamiento en vías de extinguirse, flexible, más flexible y certero. ¿Vos? Sí, vamos. ¿Quieren ingresar a la silla? No. El hombre hizo lo que pudo con su tristeza. La imaginó redonda y amarilla. La acomodó en un viejo ropero. La dejó debajo de unos papeles, también amarillos, de unas canciones que nunca volvió a cantar. Hasta la olvidó, la borró, la quitó, la desmalezó de su vida. Un día apareció en forma de fotografía. Entonces supo que siempre había estado ahí, disfrazada, agazapada, al acecho. En mi jardín habita una mariposa, a la noche, en lo oscuro. Sin saberlo riego las plantas y ella vuela sorprendida, pidiendo una tregua. Entonces dejo de tirar agua, hago como que no la veo, para que pueda volar, salirse de ese momento difícil, casi trágica inundación.
Me doy vuelta y el agua sigue cayendo sobre otras plantas, como con la tristeza. A veces le doy una tregua y sigo caminando, como que no pasó. Pero ella se queda cerca, ahí mirándome. La mariposa, digo. En vez de tomar esa oportunidad, se queda parada sobre el vidrio de la ventana. No sé si no se atreve, no puede, o qué le pasa que no se va. La tristeza, digo. Nuestra sociedad debe construir su identidad desde la verdad. Es imperioso que quienes tengan algún dato sobre un posible hijo o hija de desaparecidos, los acerque a las abuelas. Ya no hay tiempo para secretos familiares guardados bajo 7 llaves, o momentos especiales para contar lo que hace décadas nos incomoda. Anímense a decir lo que saben, porque detrás de ese rumor puede estar la libertad de uno de nuestros nietos. ¿Eso sale en la filmación también? Sí. ¿Sale en la filmación? Sí. Esto para Ricardo. Dale, el caballo. Caminata, sí, tren, sí. Colectivo. Caminata, tren, colectivo. Caminata, tren, colectivo. Caminata, tren. Sirena. Tarjeta. Capataz. Máquina. Capataz. Máquina. 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 Sirena. Salida. Tarjeta. Caminata, tren, colectivo. Caminata, tren, colectivo. Caminata, tren, colectivo. Caminata. Casa. Llave. Beso. Cena. Televisión. Cena. Televisión. Cena. Televisión. Beso. Dormitorio. Cama. Sexo. Hombre arriba, mujer abajo. Sexo. Noche. Sexo. Despertador. Puerta. Llave. Caminata, tren, colectivo. Caminata, tren, colectivo. Caminata, tren, colectivo. Sirena. Sí, sí. Tarjeta. Máquina. Capataz. Capataz. Máquina. Máquina. Hombre. Hombre. Hombre, máquina. Hugo Salá. Bueno. Empiezo. A la hora del oeste, el ojo cerrado. Cuidado. Todo es símbolo, hasta el dolor más desgarrador. Somos durmientes que gritan en el sueño. Mentira. La puerta. No quiere decir que me duela, que me importe, que me arroje de un salto a la estrella que baila en aquel cementerio, que bese la boca de la mujer azul, porque son los últimos labios azules en esta leyenda de tiempo profano, obtuso, geométrico, blindado. No quiere decir que me importen las puertas. Una puerta por la que alguna vez cruzó un niño y vio como a la mujer se le cerró un ojo. Para siempre. Con ese ojo ve la luna cada vez que baja. Acaricia a los perros dormidos y llena de recuerdos como peces encantados arrojados hacia la puerta que se rompe porque recibe piedras. Ella nunca llora. Ella llora a calles. Calles saliendo de los ojos. Calles con grietas por las que hombres desnudos arrojan sin gritar. Llora árboles. Árboles saliendo de los ojos, árboles rojos con manos, aferradas a huesitos, dulce memoria de un tiempo con fuego. Y a veces viene el que se llama hijo. Me arden las manos cada vez que te miro, me sube desde abajo un sol, sus rayos me chocan la nariz, me cierran los ojos. ¿Cómo hago para que no veas tanta luz desde mis piernas que nacen ahora, que se vuelven pájaros viscosos y se enredan como plantas en tus pies? Y suben, se detienen en tus piernas, se duermen en tu sexo de hombre fugitivo. Yo tenía el pelo moreno, que nació en tus manos y te lo tragaste. Y mis ojos, el pecho abierto, como una vela encendida. Todo entró en tu boca oscura, hambrienta, y me hiciste un niño que se llama hijo. ¿De qué se llama hijo? Llegó un día, que arrojó la primera piedra, dejó a 2 perros huesudos que hablan de política por las noches. Clavó maderas en la puerta, porque no le importan las puertas. Se llevó un pájaro y con una mano blanca cerró un ojo de ella para siempre. El que se llama hijo. Desde el ojo cerrado para siempre, ojo estepario, lobuno, que canta desde la voz que sale del ojo, dice:
Donde te sientas más cómodo, vos, no le digan dónde tiene que leer. ¿Cómo te sentís cómodo, mi vida? Ahí está. Ward dijo el pato con el pico bien compacto iba a hacer un pacto con cosas muy abstractas. Van al lugar. Mi novio se separó y en un cactus se convirtió mi corazón. Así siempre tomaré agua y nunca me ahogaría. Ese lo acompaña al dibujo también, es interesante el dibujo, es una casi frase muy interesante. A mí siempre me gustaron los trenes, pero nunca pude besarlos. Eso es un poema, la verdad. Aprendamos. Eso es un poema. Es una frase de Nicanor Parra. Tenés que escuchar la canción de Spinetta. Y el de Gonzalo, que me encargó de leérselo, dice: los humanos son imperfectos. Para ser felices están comiendo el mundo. En cambio los gatos son felices y se la pasan durmiendo. Pichoncitos acá en la Escuela Estética, buenísimo, eso, bueno, ahí tenemos una síntesis de muchas de las cosas que estuvimos hablando y debatiendo. Me encanta, Pajarito, que sigamos con estos encuentros y sigamos debatiendo. Hay un montón de otras preguntas que hacernos. Yo me pregunto, igual ahora ya son las 8 y nos vamos, pero yo quería hacer una reunión con poetas y de pronto me encuentro con escritores, y entonces están los escritores que escriben las novelas, los cuentos, y los poetas. Y bueno, eso es una buena, me parece que habría que, también es algo para debatir o pensarlo, en esa división, porque los aquellos otros también hay división, narradores, cuentistas, novelistas, poetas. Bueno, pero esos cuentistas, novelistas están como en un lugar y después vienen los poetas. Eso es lo que me pasa en la experiencia de encontrarme con gente que escribe por La Matanza, por todos lados. Bueno, yo soy poeta, yo soy escritor, me dice otro, ¿viste? Y son, bueno, no sé, es algo interesante como para planteárnoslo. Bueno, gente, hermoso este encuentro. Agradezco muchísimo a los invitados que son unos genios. Hemos leído los textos de ustedes porque nos ha pasado Víctor los textos, así que nos encontraremos en el taller para seguir charlando entre nosotros. También a la gente del taller y acá al grupo de los músicos. Gracias por la invitación. No estás en ningún taller, pero igual que los chicos, me encanta que, como los niños, ¿no?, que pongan la palabra y me digo, apuesto a la habilitación de la palabra, a habilitar el espacio poético, que cada vez ensanche más esa frontera indómita, decía Graciela Montes, ¿no?, que se ensanche aún más en todos los lugares, ¿no? Y creo que un lugar como este, que es una escuela, evidentemente, está bueno que produzca estos cambios, estas maneras de encontrarnos en lo poético. Así que gracias a todos los que están acá, gracias.